sensación es Nacará 20. La verdad que es un barco completamente distinto a lo que navegué hasta ahora. Es un antes y un después en cuanto a la sensación de navegar. Es un barco que es igual al F-18 hasta que levanta. Cuando levanta, es más flotando arriba del agua. Y tener las mismas sensaciones que puede sentir, no sé, un Spithill o Ben Ashley o cualquier otro que está navegando en Copa América. Requiere obviamente experiencia, pero no requiere ser un pro para manejarlo. Creo que no me podría subir a otro barco convencional más. Como ir sustentado en una especie de plataforma que va a una velocidad increíble. O sea, una vez que el barco está estable, pasa 22 nudos, 25 nudos y sentís que el barco está súper estable. Te vas acostumbrando de a poco a la velocidad y vas viendo que es seguro y vas encontrando el límite y ves que el barco sigue funcionando, foileando y no clava, que es lo más importante. Entonces, al no clavar, se convierte en un barco seguro y es muy rápido. Hoy fue mi segundo día que navego en el barco este y me sentía realmente cómodo y iba muy estable. Yo estoy sorprendido lo bien construido que está. Armaron un barco foileador en una plataforma que ya existía hace bastante tiempo. El F-20 es un barco que tiene, no sé, 4 o 5 años, está probado, está bastante optimizado y con lo cual le metieron una dosis más de optimización con todas las orzas foileadoras. Creo que Nacra tiene la capacidad de poder generar una clase mundial y algo que es muy importante y sobre todo para nosotros que estamos tan lejos es el soporte postventa. Y además creo que tiene una estructura internacional que es tan cerca de los sindicatos de Copa América y a la vez es tan cerca de los barcos para la familia o recreativos, con lo cual esa combinación les permite tener un barco que creo que es para un público obviamente extremo, pero accesible.